Juraría haber visto esos dos otra vez por estos lados. ¿En serio, Violante? La mucama pertenece al capitán mayor y no a los portugueses. Lo sé. Javier pide que preparen todas las cosas. Va a regresar a casa. Enseguida. Tengo que hacer una visita. Besadme. Aunque sea pensando en ella. A mí no me importa. Presiento cuando estáis ardiente, cuando oís la música del clave. Mi hermana piensa que me atormenta, pero contribuye a mi felicidad. Besadme, señor Félix. Hacedme que tenga un hijo. Lo único que quiero. Sabéis, hija, casi llego a estar de acuerdo con vuestra hermana. Últimamente tocáis ese clave con tanta pasión que ya no entiendo lo que hay en vuestros pensamientos. Dejadme tocar, madre. No tengo nada más en la vida. ¿Quién será? Ah, señorita Violante. Qué visita tan sorprendente. ¿Puedo hablarle a solas? Gracias, permitidme. Con vuestro permiso. ¿A qué debo tan honrosa visita? ¿Aceptáis un té o un pastel? No se preocupe, señora. Lo que me trae aquí tan solo es la preocupación. Decidte prisa. Siento una opresión en el pecho solo de observar vuestro semblante. Seré breve. ¿Su esposo acostumbra ir al pueblo todas las tardes? Sí, todas las tardes. ¿Por qué lo preguntáis? Duele lo que le tengo que decir. Creo que su esposo se encuentra con una esclava. Ya lo vi dos veces en el mismo lugar, doblando la misma esquina. Siempre acompañado de la misma mucama. Una negra que le pertenece al capitán mayor. ¡Canalla! ¡Desgraciado! ¡Yo lo mato! Yo lo mato. No, su merced no lo matará porque eso va en contra de las leyes de Dios. Pero yo que hice de todo por ese hombre. Dediqué mi vida a criar esas niñas. Ay, Dios mío. Ningún hombre ha encontrado a una mujer más fiel y dedicada que yo. Yo ahorro en todo. Mis vestidos yo misma los coso con mis hijas. Y cuando huele a aguardiente, hábito que adquirió cuando llegó a esta tierra maldita, yo no digo nada. A pesar de ser un hábito desagradable. Ay. Ay, pobre de mí. Ay, señorita Violante. Si no lo puedo matar, yo me mato. Yo me mato. Cálmese, cálmese. Nadie se mata con una aguja de tejer. ¿Ah? Pero yo estoy completamente perdida, señorita Violante. Francamente. Yo no he venido aquí para chismes, yo vine aquí para ayudarla. ¿Pero cómo puede ayudarme? Si vinisteis a confirmar mis peores temores. Sí, señorita Violante. Hace mucho tiempo que mi esposo adquirió el hábito de salir todas las tardes. Hábito que no tenía antes. Y últimamente empezó a hablar de comprar una mucama. Señor Félix, el desgraciado de mi yerno, lo está ayudando en esa compra. Ahora sé de qué mucama se trata. Es ella.
Puede ser. Él pretende traerla para dentro de casa, amiga mía. Hubo una época en que yo aceptaba ese comportamiento de los hombres. Tal vez por eso hasta haya precipitado los acontecimientos que me hicieron tan infeliz. Pues yo no impedí que mi padre trajera a Chica para dentro de casa. Yo sé todo lo ocurrido. Si mi esposo se atreve a traer a la esclava, yo mismo le arrancaré los ojos. Pues yo pensaría de una manera completamente distinta. No entiendo. Cuando él hable de comprar a la esclava, pida que lo haga. Mejor dicho, ayúdelo. Hable con la señora Cielo, su merced misma. Pero vos dijisteis... No, yo le ayudaré a darle una lección ejemplar a su esposo. Solo necesito que compre la esclava. ¿Vino a visitarme, señor José María? Su merced sabe bien que ya no tengo ninguna intención de visitarla. Desde que se metió ciertas ideas en la cabeza. Pero no son ideas, amigo mío. Solo el deseo de hacerlo feliz. Entonces hágame feliz, señorita Elvira, y vuelva a ser lo que era, la amiga que me ayudaba en todo. Pero no puedo ser su amiga, porque yo amo a su merced. Y yo quiero entrar a la iglesia al lado de su merced. Señorita Elvira, yo voy a decirle una cosa de una vez por todas. Solo entraré a la iglesia el día en que pueda usar el vestido de novia. He dicho. Señora Marquesa, cuánto gusto. No la he visto últimamente. Ah, yo ando muy cansada y he estado durmiendo hasta altas horas. Y yo siempre en la casa de Chica. Mejor dicho, de su ahijado, el comendador. Casa que debería ser mía. Pero la vida comete injusticias. Cuando mi ahijado era pequeño y me hacía maldades, bastaba con darle dos buenas nalgadas que él se corregía. ¿Qué ocurre? Es la manera como habló su merced. Nunca pensé que una marquesa hablaría así. Perdóneme, nalgadas. Su merced debe haber oído mal. Yo jamás diría una palabra como esa. Yo dije eso, maní. No, claro que no, señora. Yo debo haber oído mal. ¿Por qué me está mirando? No me moleste, porque si no mando al señor José María a venderlo. Pues a merced puede mandar. Pero él no me venderá, yo lo sé. Ay, miren, mi nieto y la señorita Elvira. Ay, estaban conversando allá afuera. Abuela, siempre conversé con Elvira y su merced nunca le dio importancia a ese hecho. No, pero ahora las cosas cambiaron. Exactamente, cambiaron para mucho peor. Qué lindo es el amor. Hace que nosotras nos pongamos furiosas, como las olas golpeando los peñascos. Pero sucede que su nieto es mucho peor que un peñasco, señora Bienvenida. Solo vine a verla, abuela. A verla mientras Chica visita al comendador y a María Dolores. ¿Cómo se ha sentido? Como Dios quiere, hijo. Muy triste por el arresto de la muchacha a la que quería como una hija. ¿Cómo puede estar triste por el arresto de una salvaje? ¿Qué quieres si mi corazón es así? Pero aún tengo esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿De salvar a una bruja? Ah, si ella es bruja, ha de tener a otros amigos del otro lado de la vida. Y la ayudarán, ¿no lo creen? Ahí está, padre. ¿Pero qué ocurre? Anoche estaba tranquila cuando recé a su lado. Sí. Se puso así durante la visita de la señora Bienvenida, que vino a prestar su declaración. ¿Está así desde entonces? Sí, se puso furiosa. ¿De
que no somos como ella. Vuestra merced no tiene miedo. La pobre está presa. ¿Qué mal puede hacer? Sí, señor. Vine a salvarla. Pero preciso que su merced me ayude. ¿Sabe alguna noticia a través de los negros? De los mensajes que un negro manda al otro. Yo voy a decir la verdad. Porque vuestra merced debe saberlo tarde o temprano. Abre. ¿Qué van a hacer con ella? Están montando 3 hogueras en la plaza del pueblo. ¿3? Dios mío santo. Yo voy a salvarla. ¡Espere! ¡Quieto! ¡Mátame, por favor! Yo no voy a permitir que vuestra merced muera de una manera tan idiota. Vuestra merced no puede hacer nada. Yo voy a morir con ella. Si vuestra merced se quiere matar, mátese después. No le faltará oportunidad. Don Martín, muchas veces yo vi la muerte de cerca. Vuestra merced también. Yo aprendí, don Martín, que un hombre solo puede creer en la muerte cuando la muerte haya llegado. Antes no. La esperanza, don Martín. La esperanza es lo que vale. Los negros saben lo que es la esperanza. Porque si no fuera por la esperanza, todos los esclavos se matarían. ¡Quieto! Se lo voy a pedir por última vez, mi comendador. Sálvelo a todo. Su merced, pues, si quiere. Tal vez podría, chica. Pero la autoridad de un comendador es como una casa de barro, construida con una mano de barro que se coloca sobre el armazón de bambú. Si hoy no hago cumplir mi autoridad, ya no seré respetado. Su merced ha de hacer valer su autoridad siendo bondadoso. ¿De qué sirve tanto poder si no puede oír la voz de su corazón? ¿Y quién dice que los poderosos oyen a su propio corazón? Nosotros somos esclavos de nuestro propio poder, chica. Yo iré adelante, chica. De acuerdo. Tengo ganas de hacer como Catalina y quedarme aquí. Tiemblo solo de pensar en el horror que vamos a presenciar. Pero no se va a quedar aquí. Me dijeron que Violante está haciendo de todo. Invadió la barraca y promete atormentar a los negros. Y yo no he de permitir algo semejante. ¿Y cómo su merced va a enfrentar a Violante? Yo sé muy bien lo que pretende. ¿Acaso olvida que Violante tiene esclavos por toda la casa? Y por eso me entero de todo lo que sucede por allá sin salir de aquí. Paulo, azota ese caballo que quiero llegar a la hora. Jacinto, vamos pronto. Sí, señora. Sí, hija mía. Su merced está mostrando quién manda en esta región. Solo lo hago para ayudar a los demás, padre. Yo no pienso en mí. Este es un momento de felicidad para todos nosotros.
El pecado y la hechicería se están marchando del Tiyuco. Gracias a Dios. En una demostración de humildad, dando el ejemplo que debe ser seguido por todos en este pueblo, la señorita Violante, líder espiritual de las mujeres del Tiyuco, hará como Jesucristo. Lavará los pies a un pecador. ¿Quién es el pecador que se presenta para que yo le lave los pies? De lavarme los pies. Como lo prometí, le lavé los pies a una pecadora. Y no me lo va a secar. De la señorita Violante, demostración de fe y humildad que rescató el espíritu y la actitud cristiana de todos nosotros. Continuemos con nuestro acto de fe. Señor comendador, ¿decidió la pena para los prisioneros? Yo mismo ordené que colocaran las hogueras, padre Ubico. Traigan a los prisioneros. El esclavo Mandinga, quien confesó haber realizado rituales africanos,
será quemado. La mujer salvaje, cuyo nombre verdadero no conocemos y que fue vista en el acto de robarle la sangre a un habitante del pueblo, será quemada. La joven María Dolores Gonzalo, hija del capitán mayor Gonzalo, quien murió delante de todos para revivir de una manera espantosa, será quemada por tratarse de una muerta viva. Señor comendador, no es justo que esos hechiceros sean quemados sin la oportunidad de arrepentirse. Si están arrepentidos de corazón, deben ser perdonados. ¿Por qué lo dice, padre? Porque la muchacha salvaje que tanto asustó al pueblo del Tiyuco parece tratarse de un alma pagana que nunca tuvo la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ayer pasé horas con ella. Recé a su lado como lo hice la noche que fue arrestada. Y sentí que su alma es como un terreno fértil para sembrar y acoger la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere, padre? Quiero una prueba delante de todo este pueblo. A ella deben soltarla. Si yo rezo y ella se inclina sobre el crucifijo, deberá ser perdonada como una prueba de amor de Dios. Yo la bautizaré y le enseñaré los dictámenes de la fe. Señor comendador, hay que pensarlo bien. Si esa muchacha es perdonada, ¿qué haremos con ella? ¿Dónde vivirá? En la intendencia es imposible. En nuestra casa, mi señor padre. Perdóneme, pero ya hemos recogido esclavos venidos del África mucho más salvajes. Es una situación fuera de lo común. Pero estamos delante del pueblo del Tiyuco, que juzgará con nosotros. Suelten a la joven. En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Vuestra merced tendrá su prueba. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Dame el frasco de agua bendita. Será la prueba de que el diablo ya no está con ella. Padre Obico, ¿su merced será responsable por esa muchacha? Sí, señor. La dejo en sus manos. Merced aprenderá a ser humano. Si es necesario, no faltarán los castigos. Y ahora la señorita María Dolores Gonzalo. Con permiso, señor comendador. Como padre, yo quiero hacer una petición. ¿Decidió pedir la salvación de su hija? No. Mi mujer y yo continuamos decididos. No hay nada más triste para un padre que tener como hija una muerta vida. Una mancha en el nombre de mi familia que debe limpiarse a cualquier precio. Yo soy el primero en pedir que ella sea quemada viva. Ese hombre monstruo. Válgame Dios, qué piedra. Y la madre ni siquiera llora. Cállate. Los esclavos no hablan con su ama delante de los otros. Así es. ¿Hay alguien aquí que tenga una prueba de que María Dolores no es una hechicera? Yo misma la tengo, señor comendador. Por favor, quíteme la capa. Una muerta no puede engendrar una vida. ¿Creció la barriga tan de repente? ¿Chica? Yo lo sé. Vuestras mercedes matarían al inocente que llevo dentro de mí. No se puede quemar en la hoguera a una mujer que está esperando a una criatura. ¡Sálvenlo! 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 ¡Silencio!
Una vez más le diré perdón por ella. Por ella. ¿Y quién la cuidará, padre? No puede continuar viviendo en prisión siendo cuidada por los soldados. Yo haré venir a una monja que se encargará de cuidarla hasta el parto. Dijo bien, señor. Hasta el parto. La señorita María Dolores no será perdonada. Su crimen fue terrible y fue presenciado por todo el pueblo. Pero su sentencia será suspendida hasta que tenga a su hijo. Una parte de la prisión será preparada para recibir a María Dolores y a la monja de la que habla su merced. Estará bajo máxima vigilancia, pues ya intentó fugarse una vez. Pueden llevársela. Según parece, quedó el esclavo Mandinga. Preparen la hoguera. Espere, señor comendador. Hable. Si los blancos pueden tener el perdón, ¿por qué Mandinga no puede? Si la mujer salvaje puede encontrar a Jesucristo, ¿por qué él no? Buena pregunta. ¿Por qué no pensamos en eso antes? Debo reconocer que la desgraciada tiene razón. Si perdonamos a una, ¿por qué no a él? ¿Alguien más quiere opinar sobre el esclavo? Señor comendador, pienso, como sacerdote, que si él reniega de sus dioses, si él reconoce la verdadera fe, también merece una pena menor. ¿Esclavo? Responda, esclavo. ¿Reconoce estar arrepentido por adorar a los demonios? Yo no. ¿No? Pues Arce es blanco. Va a África y no agarra a nosotros. Pues Arce los blancos no traen para acá. Y nos hacen trabajar como burros de carga. Y también nos hace hablar una lengua extraña. Que pues Arce habla. Pues Arce no quita los amigos, la familia y la tierra del África. Nos quitan todo. Pero pues Arce no nos quita lo que tenemos dentro del corazón. ¡Qué atrevimiento! ¿Qué llena ese desgraciado? Nosotros tenemos nuestro orisa muy adentro. Nosotros tenemos a la... Osum, Lanza, Ogun y mucho más que Huesarse no puede imaginar. No son demonios, son dioses. Y yo no reniego de mi orisa. Quemen al hechicero. Quémenlo. Quemen al hechicero. Salve mi padre, Osalá. Salud.
Merced continúa sirviendo con la nariz torcida. Se la voy a mandar a cortar. Está bien, señora. Yo voy a sonreír. ¿Qué le ocurre a Rosa? Nunca la vi así. Por su merced. Porque quemó a Mandinga. Pero yo estaba dispuesto a perdonarlo. Mandinga no iba a aceptar vivir lejos de los orishá. ¿Y vuestra merced lo acepta? No me haga esa pregunta. Es lo que pensaba. Su merced también cree en los orishás. Joao Fernández, cuando su merced se enamoró de mí, lo hizo de la forma que soy. Los esclavos no tienen a qué apegarse. Son vendidos, pierden la familia. Pero los orishás los defienden. Mi gran miedo, chica, es que mis enemigos continúen intentando destruirme a través de su merced. Yo sé. No se preocupe. Yo no voy a ceremonia para orishás. Yo los guardo en mi corazón. A mí me gustan las pelucas, los vestidos, los diamantes. Pero también estoy orgullosa de mi pueblo. Yo te amo, chica. Y yo también amo a su merced. José María, mamá, vengan todos para acá. Vea, José María. Mírele la cara a esos estropajos. ¿Qué carahuesa se quería que tuviéramos? Mandinga fue quemado vivo delante de todos nosotros. Mandinga se fue porque lo quiso así. Lo que no admito es que todos le pongan mala cara a mi marido. Pues es la cara que Dios me dio. Cállate, estropajo. De ahora en adelante lo quiero a todos con una sonrisa en la boca. Y pobre del que no demuestre felicidad. José María, busque la forma de hacerlo reír. Y si no lo hace, yo vendo a todo el mundo. Todos en fila en la sala. Hoy la clase será de uno en uno. No sé dónde tenía su merced la cabeza cuando trajo ese salvaje aquí. Estoy de acuerdo con la señora Micaela. Sé bien que sus mercedes siempre están de acuerdo. A pesar del riesgo, Violante hizo muy bien. Una vez más le pido a los dos, a Luis Felipe y Javier, que tienen menos ocupaciones, que no dejen sola a la señora Micaela y a Violante. No se preocupe por la muchacha, padre. El padre Obico se encargará de ella y la enseñará a ser una verdadera cristiana. Eso espero. Sus mercedes precisan entender que Violante no tenía otra alternativa. Después del desafío de Chica, se vería muy mal si retrocediese en su actitud de fe. Violante, esta vez su merced se cedió. ¿Dónde se ha visto ofrecerse para lavarle los pies a cualquiera? Su merced es quien debería lavar los pies de los desconocidos para expiar sus pecados. Hija, ahora su merced se excedió.
Su madrastra no ha de pecar hasta ese punto. Está todo el día aquí en la casa con mi hijo. Sí, padre, todos nosotros pecamos, ¿verdad? Algunos con más facilidad y hasta placer. Muy buenos días. Ven. Comienza a avanzar. Padre. Cálmese, muchacha. Lo importante es que está viva. Y Martín, padre, y Martín. Se esfumó. Lo que me espanta es que su barriga haya crecido tanto. Fue lo que salvó a vuestra merced. No fue mi barriga, padre. Me salvó esta sandía. Engañó a todos una vez más. No, yo no engañé a nadie porque en verdad estoy esperando un hijo. Me ha crecido poco la barriga. Pero gracias a Dios, antes de ser llevada a la hoguera recibí una visita. ¿De quién? De Chica, padre. Pero no se lo cuente a nadie. Chica me recordó algo muy importante. Lo que los ojos no ven, el corazón no siente. Y si el pueblo no viera con sus propios ojos que en realidad estoy esperando un hijo, ellos no sentirían tanta piedad. Fue Chica quien trajo la sandía. Así es, padre. Ah, gracias a Dios. La intendencia debe estar más vigilada que nunca. Quédese aquí, don Martín. Hasta que aparezca otra oportunidad. Pero yo soy blanco. ¿Sus mercedes me aceptan aquí? Ya nos acostumbramos a usted. El quilombo es un lugar libre, no solo para los negros. Es de todo hombre perseguido en este mundo. Pues entonces me quedaré aquí. Yo lucharé con sus mercedes. Para sonreír en una recepción o al recibir a alguien importante, no es necesario que sus mercedes estén contentos. Si no estoy contento, no sé sonreír, ¿no? Pues aprenda. Diga... Y... Y... Más fuerte, estirando más los labios, así. Y... Y... Ahora deje los labios en esa posición. Y... Así se me revienta la boca. Pues que se reviente. Y... Está mejor. Ahora su merced, Rosa. Señor José María, vuestra merced no me obligará a hacer ese... Y... Aunque pasen más de 100 años. No oí bien. Yo no voy a hacer ese tal... Pues ya lo hizo. Y muy bien. Oh. Mamá, su merced precisa venir conmigo. Yo también, chica. No. Vuestra merced continúa aquí enseñando estos estropajos. Que después Elvira vendrá a visitar a su merced. Jacinto, ven con nosotros. Vamos. Chica. Quiloa. Tengo algo importante que hablar con su merced. Diga. Antes de que Mandinga muriera, lo visité en la prisión. Y él sabía que no iba a vivir. Me dejó los caracoles. Mandinga fue un verdadero padre. Nunca le dio la espalda a nuestros orishas.
pidió que le entregara los caracoles a un nuevo padre o a una nueva madre de los negros. ¿Quién podrá ser? Yo no lo sé, chica. Pero no se escoge un nuevo padre o una nueva madre así. Son los orishá que hacen la elección en el Calundú. Pero no tenemos a nadie que haga el Calundú. Todos son hijos de santos, ninguno es padre. Quiloa, yo sé que en un descampado lejos de aquí vive una mujer en una cabaña sola. Una negra que huyó hace tanto tiempo que ya nadie se acuerda de dónde vino. Pero es una madre santo como no hay otra en este mundo. Vamos a hablar con ella. Yo no puedo ir, señora María. No puedo dejar a mi pueblo en el quilombo, que crece cada vez más. Crece con Blanco también. Que yo sé que don Martín fue a vivir con Buesarcé. ¿Y dónde podría ir el pobre? Quiloa, dígame dónde vive esa mujer que voy para allá ahora. Pues hace que vive como un blanco. Haría eso por nosotros, chica. Yo soy quien más tiene libertad. Y su merced va conmigo, madre. Nosotras vamos porque tenemos que encontrar un nuevo padre o una nueva madre. Aunque solo sea para compensar el sufrimiento, maldito. Nosotros contamos con vuestra merced, chica. Vaya. Escenas del próximo capítulo. ¿De qué se trata? A la señora Guiomar le urge comprar la esclava Fanny. Su presencia me ayudará a soportar mejor estos días. No me lo agradezca. No vine por su merced, sino por el inocente que lleva en el vientre. Velaré por su merced, créame. Pero tendrá que obedecer mis órdenes.